Si el chavo no quiere ir allá, entonces colóquenle trabajos en la casa. Porque si el chamaco se queda en la casa viendo televisión o viendo videojuegos, pues esa es la razón por la cual él no quiere ir. Pero si el chavo se queda en la casa lavando ropa, haciendo de comer, entonces, lavando platos, yo estoy seguro que el chavo va a ir. ¿Me entendió? Es jugarle, por eso te digo, es jugarle la psicología al chamaco. Es que los chamacos son bien astutos, miren, los chavos son bien astutos. En estos días pasó esto, un chamaco de 14 años, era un gorila grandotote de 14 años. Fueron por allá a una fiesta y el chamaco se sentó por allá. Y ahí vienen los juegos de los adultos. Comadre, ¿qué le pasa a tu hijo? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así, comadre? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y el chavo no es tonto. Luego la abuela, hijo, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó, hijo? Ni hablan. El padrino, oye, comadre, ¿qué le pasó a Junior? ¿Qué le pasa? No sé, él es así. Yo no sé, es que últimamente está como toda malgenia. Luego viene el hermano, oye, ¿qué le pasa a Junior? Está así. Y el chavo no es tonto, ahí se está dando cuenta. Hasta cuando ya la señora no aguanta todo estar allí. Ok, mañana voy y te compro tus tenis. Mañana te los compro, pero vamos mañana. Pero eso sí, cambia esa carota que tienes, cámbiala. Si no cambias esa cara, no te compro los tenis Jordan que quieres. Pero me los compras, seguro que me los compras. ¿Mañana vamos? Sí, mañana vamos, pero cambia esa carota. Ok. ¡Junior, diga, juguemos! Ellos saben manejarnos la mente, ellos no la manejan. ¿Sí me entiendes, hija? Entonces, por eso te digo, ¡ah, no quieres ir! Órale, póngale una rutina en la casa. Pero de verdad, póngalo a hacer cosas. A lavar baños, póngalo a lavar ropa, póngalo a lavar platos. Y vas a ver que el chavo no va a querer estar en la casa. Se va. Así sea sentarse allá, pero se va. ¿A poco? ¿Sí o no? Pues manéjale la psicología al chavo. No, o sea, en ese sentido, sí, dice que se ponga a leer, si no quiere ir, que se ponga a leer. Pues a veces él prefiere leer a no voy. Pero como usted dice, trabajos así, pues. No, pero es que leer ahí no funciona. Exacto. El punto es que tú, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr entonces? Que cuando yo le digo, te toca ir aquí a tal parte, a tal clase. Por eso, entonces el leer no le va a funcionar. Tienes que ponerle algo que al chavo no le guste. Que le duela, algo que le duela. Que no le guste. Que no le guste. Ándale. Porque si a él le gusta, pues, que es como si yo le dijera al chavo, ok, si no va a ir, entonces ponte a ver la tele. Pues qué chiste tiene. ¿Estamos? ¿Por qué no es una mamá normal? Pero eso sí, comienza a tu padre. Ah, no, o sea, sí, pero es que sí hubo un tiempo que él me decía. Pues que eso es bien duro. No. Es que aquí hay algo importante. Tiene que ver mucho la relación de pareja, la comunicación. No le vamos a dejar la responsabilidad a la mujer. Vamos a platicarlo. Yo voy a poner mi parte, como padre, también tengo que hablar con mis hijos, hablar con ellos. No dejarle la responsabilidad nada más al padre. Porque sí, toda la madre. Y cuando llega el padre, pues el padre viene a calambrar al chamaco, ya sabe lo que le va a pasar. Le van a pegar, ¿sí? O sea, aquí tiene que ver mucho la relación de pareja que lleva. ¿Y qué voy a hacer yo? Si yo vengo a trabajar, tú también trabajas en la casa, o trabajas afuera. La respuesta es de dos. ¿Sí? Pero en este caso puntual, por ejemplo, vamos a suponer que el marido no esté. Hay que darle un mensaje muy claro al chamaco. ¿Vamos o no? Hay que dar un mensaje bien puntual al chamaco. Oiga, ¿cómo estamos? Se nos fue el tiempo rápido, oiga. Sí. ¿Cómo?